El 7 de septiembre de 2021, el fiscal impuesto Rodolfo Delgado le pidió a la Corte Suprema de Justicia no extraditar a Estados Unidos a Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue. Estados Unidos acusa a Blue de ser un cabecilla de la Mara Salvatrucha que está detrás de actos de terrorismo en la costa este. 3 meses antes de la petición de Delgado, 13 magistrados de la Corte Suprema de El Salvador avalaron la extradición de Blue. Acto seguido, 5 de ellos pidieron revocar la decisión. Perdieron. Sin embargo, el 26 de agosto de 2021, los magistrados afines al oficialismo lograron frenar la extradición de Blue, alegando falta de garantías de Estados Unidos para no violentar los derechos del pandillero. Estados Unidos se comprometió con esas garantías, pero algunos magistrados insisten en retener la extradición. Ahora, el fiscal general se suma al pedido de protección a Blue. ¿Por qué los magistrados y ahora el fiscal general se oponen a que peligrosos pandilleros de la MS sean juzgados por Estados Unidos?